Vamos con tres noticias inesperadas de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi. A falta de menos de dos semanas para que el balón eche a rodar en el Mundial de Qatar, la tecnología y la inteligencia artificial ya ha hecho su trabajo. Y es que EA Sports predijo quién saldrá campeón del mundo, máximos goleadores y asistentes. La plataforma que hace el videojuego FIFA aseguró que Argentina será la que levante la Copa del Mundo y lo hará con un superclásico en la final, ya que vencerá a Brasil por la mínima con un solitario tanto de Leo Messi, que será el mayor anotador con 8 dianas. Por el camino, la albiceleste dejará a Dinamarca 2-1, Países Bajos 0-1 y Francia 1-0. Por su parte, la canariña eliminará en octavos a Corea del Sur 3-0, en cuartos Alemania 0-3 y en semifinales a Portugal en penaltis, tras no pasar del empate a 0. En lo referente a España, EA Sport adelantó que la selección de Luis Enrique no llegará muy lejos, pues caerá en octavos de final a manos de Croacia, que posteriormente caerá ante Cristiano Ronaldo en la siguiente ronda. Los máximos realizadores de esta edición del Mundial será Messi con 8 dianas y Memphis Depay y Mbappé con 6 para Países Bajos y Francia, respectivamente. Lo curioso es que este organismo ya predijo los ganadores de Sudáfrica 2010, España, Brasil 2014, Alemania y Rusia 2018 en Francia. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Samuel Vargas en el que habla de la predicción y la simulación de EA Sports en FIFA 23, en el que sale como ganador la selección argentina con Leo Messi como goleador en la final. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Ashraf Hakimi, que han sido protagonistas de una publicación en Instagram muy discutida y muy hablada en todas las redes sociales. Aprovechando que el Paris Saint-Germain tenía día de descanso, Sergio Ramos viajó hasta Sevilla para visitar su finca en Camas, su pueblo, y no fue solo. El zaguero se llevó a Ashraf y a Mbappé, con los que tiene una gran amistad. El ex del Real Madrid aprovechó la presencia de los dos en su terreno y subió una fotografía en sus perfiles sociales. Siempre un placer tenerlos en casa, brothers, dijo el español. Los comentarios se sucedieron en la publicación, ya que la Champions aparecía justo detrás de los protagonistas. Las burlas no faltaron a Mbappé tras su no al Real Madrid el pasado verano. Es lo más cerca que vas a estar de ganar la Champions, le comentó un usuario. Tanto Kylian como Ashraf conocieron de primera mano las instalaciones de la finca de su compañero. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen en la que salen Ashraf Hakimi, Sergio Ramos y Kylian Mbappé justo detrás de una Copa de Europa en casa de Sergio Ramos. Por este motivo, el francés ha sido blanco de burlas en redes sociales. Ya para acabar, vamos a seguir hablando del futuro de Kylian Mbappé y cuál podría ser su sustituto en el Paris Saint-Germain en el caso de salida. Uno de los temas que vuelve a circular en Paris Saint-Germain es la posible partida de uno de sus principales estrellas, Kylian Mbappé. Ante esta situación, el conjunto parisino ya habría empezado a diseñar un plan de salvataje para poder rearmarse a tiempo de cara a los octavos de final de la Champions League. En este sentido, estarían pensando en un futbolista bien conocido por Neymar, no por haber compartido cancha en algún equipo, sino en la selección brasileña. Según informa Daily Mail, irían por Richarlison como la alternativa más viable en caso de que el campeón del mundo con Francia en 2018 se vaya del club. Cabe destacar que el delantero llegó en verano al Tottenham procedente del Everton y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Con su arribo, la capacidad goleadora aumentó. En términos del medio citado, en un principio el Paris Saint-Germain tenía la intención de ficharlo este mercado de verano que pasó, porque era prácticamente un hecho que se iba al Real Madrid, aunque a último momento rubricó su contrato.